¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este video el día de ayer. Yo también lo quería hacer el día de ayer, pero pues ando bien malo, apenas andamos saliendo de este rollo de la gripe. Y pues ayer no se me hizo posible sacar este video. Pero bueno, ¿no? Este video se me hizo de sumamente importancia, por así decirlo, porque básicamente están diciendo que con esto Wendt está confirmando o dando más a entender que es Arian Music, o viceversa, ¿no? Que Arian Music es Wendt. Ya hemos hablado mucho de esta teoría, por así llamarle, de que Arian Music es Wendt, que Arian Music está compuesto con los nombres de los integrantes del Código 36, con los nombres reales, los cuales son Eric Mancilla, Israel y Antonio López. Ya hemos hablado de este tema, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, Arian Music hace 23 horas sube esta imagen que dice: con esta me despido, la cruz del recuerdo, viernes 18 de noviembre por mi canal. Lo chingón es que faltan muy poquitos días para poder disfrutar de este proyecto. Yo sé que va a ser un buen proyecto, va a ser algo bien chingón, porque pues se trata de Arian Music. No sé si salga rapeando o nada más esté como productor, pero tenemos a Junior López y tenemos a Abril Mancilla. ¿Quiénes son estas dos personas que nos acompañan en este proyecto? Bueno, Abril Mancilla, como su apellido suena, igual que Eric Mancilla, Reque del Código 36, en efecto, es hermana del rapero Reque. Al lado izquierdo tenemos a Junior López. Muchos a lo mejor podrán vincular su apellido con Cruel, porque el nombre real de Cruel era Antonio López Flores. Entonces, posiblemente lo vinculen por el apellido, pero quiero dejar en claro que ellos dos no son familiares. Sin embargo, Junior López le tiene una admiración bien cabrón al Código 36, y no nos vayamos lejos. Esto lo podemos ver en el video que sacó con Arian Music, video que ahorita les voy a enseñar un pedacito. Vemos que aquí dice la imagen: tres tristes cuervos y la cruz del recuerdo. A mí lo que me llama la atención es que Arian Music pone: con esta me despido. ¿Qué está dando a entender con esto? Con esta me despido. ¿Será que con esta canción deja de ser Arian Music y vuelve a ser Wendt? Eso es lo que a mí me intriga bastante, ¿no? Suponiendo que sí es Wendt, ya que yo creo que ya está muy confirmado que sí lo es, ya que ha dado demasiadas pistas. Desde el apoyo que se le da al Código con Junior López, como con ahora esta nueva portada, imagen o ilustración, ustedes podrán ver, se les hará muy familiar porque es la portada o la imagen del álbum de Crónicas de un Demente de Código 36, pero con una nueva adaptación donde participa Junior López y Abril Mancilla. La neta, se me hace bien chingoncísimo lo que está sucediendo en estos momentos con Arian Music, con Abril Mancilla y con Junior López. Aquí vemos, se acaba la polémica de nuestro compa de la página de Rap Frases. No saben cómo me está calando la garganta con tal de hablar lo mejor posible. Dice: lo que todos sospechábamos, Arian Music sí es Wendt del grupo Código 36. A tu lado izquierdo de la foto puedes observar la fotografía más viral del Código 36 con su trío de integrantes. El de en medio es Wendt. A tu lado derecho puedes observar la nueva maqueta de Arian Music llamada La Cruz del Recuerdo. La nueva maqueta, hasta donde yo sé, una maqueta es una composición de varias canciones. No sé si se vaya a tratar de un solo sencillo o de una maqueta como tal. Creo que Arian Music no especificó ese punto, pero si es una maqueta estaría de pelos, y eso que estoy pelón. Entonces, a tu lado derecho puedes observar la nueva maqueta de Arian Music llamada La Cruz del Recuerdo, un diseño similar al de la izquierda, pero con diferentes rostros. Y el de Wendt está una máscara con el rostro parecido al del casco que él usa. Desde hace mucho tiempo lo usa y nunca decía quién era, cuál era su nombre, ni nada por el estilo. Todo este tiempo ha estado trabajando con MC Davo en el beat. Gracias Davo por haberle dado el apoyo y mantenerse juntos en el juego. Gracias Wendt por seguir vigente, aunque sea por debajo del agua. House Records siempre en la casa, Código 36 vigente. Dice: siempre se ha sabido eso, hasta el nombre Arian Music está abreviado, los nombres de ellos Eric, Israel y Antonio.
pero así como él sigue, también quisiera que siguiera Dan Zapata y el Reque. Pues lamentablemente no es así, pero a muchos nos encantaría. Wendt es... Ay, güey, ya lo he dicho en otros videos, pero Wendt es un... ¿Cómo te lo describo? No, yo creo que no hay palabras para describirlo, pero Wendt es una chingonería en versos, en producción, en todo. La verdad, yo disfruto bastante el rap de Wendt. Por eso también a mí me encantaría que volviera. Digo, si se puede, estaría bien chingón que así fuera. Pero pues toca esperar, ¿no? La decisión es de él. ¿Qué más? ¿Qué más? Es hora de que Mago Wendt dé su cara por el código 36 y siga con su flow. Aquí creo que este compa se confundió. ¿Era Mago Reque? Creo que así era. O a lo mejor a los dos le decían Mago. Mago Wendt, Mago Reque. Yo me acuerdo del Mago por Reque. 36 for life. Esto es ser underground. Y ese sabía eso desde hace mucho tiempo. Pues sí, o sea, se sabía desde hace mucho tiempo, pero nunca ha estado confirmado. Hasta la fecha sigue sin ser confirmado. Ya muchos lo dan por hecho, pero pues nadie lo ha confirmado pues como tal, ¿no? Aquí podemos ver la canción titulada Pensándote, que es de Junior López y Arian Music. Este cabrón tiene un talentazo bien chingoncísimo. Aquí les voy a poner un previo nomás para que no me salte el copyright. Aquí sigo pensándote en la noche y en el día. Este es uno de los proyectos que trae Arian Music. La verdad es que está bien chingoncísimo el talento que trae de Junior López. Igual Abril Mancilla no se queda atrás. Pero me gustaría bastante ver qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a pasar con esta nueva canción o maqueta que va a salir. Neta ya no aguanto los días para ver de qué se va a tratar todo este rollo. Pero ustedes qué opinan respecto al tema, ya saben, déjenme aquí abajo su comentario. ¿Será que vuelve Wendt? ¿Será que se retira a Arian Music y regresa Wendt? ¿O qué creen que suceda? Les digo, a mí me saca de onda bastante esto de con esta me despido. La cruz del recuerdo. Aquí vemos MC Davo. MC Davo siempre ha sido buen amigo de Wendt. Aquí claramente pues dándole el apoyo. Abril Mancilla, nos fuimos. Junior López, nos fuimos. Braulio Garza. Este compa creo que también está con Arian Music, si mal no recuerdo. Qué gran peso y valor es llevar el nombre del código 36 después de varios años. Aquí seguimos apoyando. Siempre tuvimos fe, nunca la perdí. Se cae el internet a la UV. Con esta me despido. Me pone feliz y triste. Feliz porque al parecer volverás a agarrar el micro. Triste porque al parecer será la última canción. Oh, no entiendo. Si vuelve a agarrar el micro, no va a ser la última canción, va a sacar más canciones. A lo mejor, no, pues va a seguir como productor, digo, puede ser rapero y productor a la vez, no hay problema. Código 36, nunca se nos fue, padrinos, los verdaderos fans, conocemos de ti, Código 36, en la instrumental. Ahí se manda queriendo salir el gallito, les digo que todavía ando medio madriadón. Creo que todos lo sabíamos, ¿cierto? Mi código es matemático, 6x6 el resultado. Hoy ganó el código 36, por siempre código 36, el código 36 en el beat. Hoy ganó la música, el Wendt. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Hi, Crazy is my life, Monterrey, Apodaca, Santa Guadalupe, San Pedro, San Nico, Escobedo, los quiero bien. Hi, hi, Crazy is my life. Esa pinche rola, güey. Batallé un chingo para aprendérmela. Leyenda, código 36. Esto nos confirma quién eres. Les digo, o sea, esto podemos tomarlo como una confirmación quizás, pero pues no está confirmado como tal. Pero bueno, no, ya es un avance muy grande. El código jamás se fue. A mí lo que me sorprende es que Arian Music se puso en la cara del Wendt. Entonces, pues básicamente es, hey, yo soy Wendt. 36 toneladas, se sabía. Si es el Wendt, hasta que por fin sobres, esperé años por esto. Fuera de la realidad, código 36 se hizo canon por fin, puro rap real. Después de tanto tiempo, te mamaste. Desde la Met, no se olvidan esas rolitas. Carnal, desde la Met,
Pues eso era los mente en blanco, güey, los de la México. Ya sabía que eras tú, Isra. Qué pinche emoción, carnal. Código 36, Returns. Arian, tú le producías a Código 36. Eres ese mismo, bro. Pues el que les producía el Código 36 era Wendt. Hasta donde yo sé, Wendt siempre ha sido el productor. A huevo, el código más firme que nunca. Más que claro, nunca se fuera un puro código 36. ¿A poco sí, Tlin? Respeto. La neta, qué chingón. Qué chingón, la verdad.